Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La evolución del crédito bancario. Hoy nos acompaña la jefe de estudios financieros de ASO Bancaria, Ángela Fajardo, para hablar de los préstamos solicitados por los colombianos en medio de estas dificultades financieras y el incremento en la cartera morosa de los bancos. Se derrumba la confianza del consumidor. FEDESarrollo reveló que en abril de este año el optimismo de los colombianos cayó a un nivel demasiado bajo. Es el peor nivel en los últimos 12 meses desde que comenzó la pandemia. Analizaremos esta mala noticia con el director de FEDESarrollo, Luis Fernando Mejía. La pandemia no acabó con la vanidad, aunque hubo una reducción en la demanda, de nuevo se están recuperando las cirugías estéticas en Colombia y también en el mundo. Juan Fernández nos contará cómo va este negocio y cuáles son las novedades. Iniciamos Signo Pesos, bienvenidos a nuestro programa. Les contamos que este año pues han continuado muchas dificultades económicas en los hogares colombianos, al punto que la única opción para miles de familias es ir a los bancos a pedir préstamos. Para hablar precisamente de la evolución del crédito en Colombia, le doy la bienvenida a la doctora Ángela Fajardo, jefe de estudios financieros de ASO Bancaria. Doctora Fajardo, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias, Víctor, y pues buenas noches también a toda la audiencia. Doctora Fajardo, ¿cómo ha evolucionado este año o en los últimos meses, según las cifras más recientes, las solicitudes de créditos de los colombianos, personas naturales y las aprobaciones? ¿Ha crecido la cartera en Colombia? Sí, de acuerdo. Las solicitudes de crédito, pese a que nosotros estamos atravesando por un difícil momento por todo esto de la pandemia, algo que sí es de destacar es que los bancos han continuado con la operación de crédito en la economía. En esta medida, lo que hemos observado en los últimos 12 meses, es decir, desde abril del 2020 hasta marzo de 2021, es que efectivamente se han logrado desembolsar casi de 350 billones. Para tener un orden de magnitud, en los últimos 5 años aproximadamente ese había sido el promedio. Por supuesto, bajamos de los 430 que estábamos revisando en 2019, pero lo que sí es importante tener en cuenta es que la banca ha continuado irrigando crédito a la economía y asimismo, pues las personas, a medida de que ya hemos empezado a atravesar esta recuperación económica paulatinamente, las personas pues también han continuado solicitando créditos al sistema financiero. Me imagino que ahí están sumadas las cifras tanto de personas naturales como del sector empresarial, pero ¿cuáles son los créditos más solicitados en medio de la pandemia por las personas naturales, por los colombianos? Claro, por persona natural, crédito de consumo, tenemos por una parte lo que son en tarjetas de crédito, ha continuado, digamos, la operación de crédito. Hay que destacar también el buen desempeño que han tenido los créditos de libre inversión y los créditos por libranza. Y, por supuesto, y también algo para destacar bastante dentro de las distintas modalidades, es la cartera de vivienda, teniendo en cuenta que, pues, por los distintos subsidios que ha otorgado el gobierno, también esto ha ayudado a que se mantenga la dinámica de esta modalidad de vivienda. Entiendo. Veían algunas presentaciones del Banco de la República, unos estudios sobre el comportamiento de la cartera crediticia y del sistema financiero, y decían desde allí los técnicos del banco que las entidades prestamistas o las entidades crediticias, pues en medio de la pandemia habían endurecido un poco las políticas a la hora de otorgar préstamos. ¿Qué tanto están rechazando créditos los bancos o solicitudes de créditos de las personas y por qué razones? Mira, entonces, con el inicio de todos estos cierres generalizados en la economía, lo que sí se vislumbró fue, por supuesto, tanto por la demanda, las personas quizá no estaban tan seguras de estar solicitando préstamos, y por la oferta, ante el mayor escenario de aversión al riesgo, las entidades, digamos, mitigaron un poco lo que fue el desembolso en ese primer mes, lo que fue abril, pero digamos que ya en adelante lo que han sido las solicitudes han venido mejorando la tasa de aprobación, en particular lo que es para préstamos hacia empresas se mantiene hasta el 88%, y en esto pues también hay que resaltar lo que ha sido la ayuda, no solo es del sector privado, sino también en sinergia con el gobierno nacional, para lograr tener estas garantías a través del Fondo Nacional de Garantías, que han permitido, pues, al final que
digamos, compensar un poco esta mayor aversión al crédito dentro de la economía. Ahora bien, dentro de los que terminan con el rechazo de su solicitud, la principal causa es más el crédito, el riesgo inherente al cliente, y aquí hay que hacer una precisión, y es que de cada peso que se está desembolsando en la economía, 0.95 viene de los mismos depósitos o ahorros que todos tenemos en el sistema financiero. Entonces no es tanto como que los desembolsos vengan como tal de los dineros del banco, sino que están dentro de su labor de intermediación crediticia otorgando préstamos con los mismos ahorros y depósitos que tenemos los colombianos. Entonces, por eso es que también es muy importante que las entidades estén muy cautas y haciendo estos análisis de riesgo para, pues, no poner, en jaque los recursos que tenemos allí. ¿Y ustedes se han visto una mayor inclinación de los colombianos hacia el endeudamiento para solucionar problemas de corto plazo relacionados con la crisis financiera, no sé, para alimentarse, para pagar el arriendo o para pagar deudas antiguas con los mismos bancos? Sí, ahí importante es que en términos de lo que ha sido el desembolso para las personas, sí ha continuado la operación. Ya vimos que se redujo frente a 2019, pero cuando uno está mirando en particular medidas como el endeudamiento, hay que tener en cuenta no solo, la cuota que está pagando la persona o la familia por ese crédito, sino también cuál es su ingreso disponible. Y este, pues, por supuesto, en medio de la pandemia se ha visto reducido. Entonces, esto también ha jalonado a que el endeudamiento quizás ya se esté aumentando en muchas de los clientes, de las personas que están accediendo a estos créditos. Y en esa medida es que también los bancos, pues, de hecho, dentro de todos sus análisis prudenciales consideran no solo la capacidad de pago, sino también qué tan endeudada está la persona, pues digamos, porque para poder otorgar un préstamo no es tan conveniente permitir que la persona termine generando unos endeudamientos muy fuertes que a futuro le van a traer más problemas para esta misma persona en términos de pago. Estuve mirando las cifras del sistema financiero y en el último reporte oficial veía cómo la cartera vencida estaba creciendo a tasas superiores al 15%, y hace un año, antes de la pandemia, la cartera vencida no crecía ni al 1%. Estas son las deudas de los colgados, ¿no? De esas personas que tienen dificultades para pagar. ¿Esto por qué está ocurriendo? ¿Les preocupa un crecimiento superior al 15% en la cartera morosa? Ahí hay dos factores. Y entonces, la cartera morosa sí se ha venido incrementando a medida que han vencido un poco como todos estos alivios. Recordemos que hasta el 31 de julio tuvimos la primera etapa. Ahorita pues ya estamos dentro del programa Acompañamiento de Deudores, que es un programa como más para que los bancos revisen el caso a caso de los clientes, ¿cierto? Y digamos que en la medida que han venido como venciendo un poco estos alivios, se ha venido incrementando esta cartera. Pero lo importante es que esto no necesariamente está reflejando un mayor riesgo para el sistema, en la medida en que las entidades, y anticipando toda esta dinámica, han venido incrementando las provisiones, y de esta forma lo que son la cartera vencida está totalmente cubierta por los montos que tienen ahorita aprovisionadas las entidades. ¿Eso qué quiere decir? Que si ese colombiano se cuelga y definitivamente no puede pagar, o esa empresa no les puede pagar a ustedes, ¿ustedes tienen reservado ese dinero para cumplirle al ahorrador? Porque como nos explicaba, la plata sale de los bolsillos de los colombianos para después otorgar créditos a otros colombianos. Exactamente, el porcentaje de cobertura está por encima del 100% para todas las modalidades, y adicionalmente, pues no solamente están cubiertos esta cartera morosa, estos montos que ya se encuentran con mora, sino que adicionalmente esperamos que la calidad de cartera, es decir, esta proporción de la cartera vencida frente a la cartera total, esperamos que ahorita está más o menos en un 5%, venía más o menos alrededor del 4.5 antes de pandemia, que aumente por mucho hasta el 8%. Una última pregunta, doctora Fajardo, y agradeciéndole pues todas estas explicaciones. ¿Qué tanto les preocupa a los bancos el aumento en la pobreza en el país? Más de 3 millones de colombianos entrando a la pobreza, muchos de ellos seguramente con créditos, más de 2 millones de colombianos saliendo de la clase media, seguramente muchos de ellos también con créditos en los bancos. ¿Esto podría acelerar mucho más la cartera vencida y poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero y la estabilidad del sistema bancario?
Ahí hay que tener en cuenta que estas cifras de pobreza, por supuesto, se exacerbaron con todo el inicio de los cierres generalizados en abril. Ahorita, digamos, ya empezamos a recuperarnos económicamente, pero hay que considerar que este tipo de variables, como son la incidencia de la pobreza, tienden a ser más estructurales y en realidad a la apuesta y el reto que tiene el sector financiero en adelante es precisamente a continuar pues digamos con todas estas operaciones de crédito en la economía, pues precisamente porque un sistema financiero que esté cada vez más desarrollado, que sea cada vez más eficiente, también va a poder aportar y contribuir a mediano y a largo plazo en esa reducción de la pobreza. Pero por ahora, pues digamos, el rol del sector financiero en estos momentos que todavía siguen tan críticos, pues es continuar con la operación de créditos sin poner en riesgo los dineros que tenemos ahorrados también allí los colombianos. ¿Hasta cuándo es que tienen plazo los colombianos para renegociar deudas con ustedes, con los bancos? Está bajo el marco del PAT hasta el primer semestre de este año. ¿Y de ahí para allá será que se extiende ese programa? Ya va a depender mucho de cómo vayan las condiciones económicas, pero claro, eso ya lo determinará directamente la Superintendencia Financiera. Es decir, será decisión del Gobierno Nacional. Doctora Fajardo, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Igualmente, gracias. Hablando entonces de las deudas vencidas, del comportamiento de la cartera crediticia en Colombia. Con esta información hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere que los bloqueos de las carreteras siguen afectando gravemente a los caficultores y a otros sectores de la producción del país. Ya regresamos a Signo Pesos. Regresamos a Signo Pesos. Hoy se registró una mala noticia y es la caída en la confianza del consumidor colombiano, según la última medición que hace mensualmente FEDESarrollo. Doctor Luis Fernando Mejía, director de este Centro de Pensamiento Económico, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Hola, Víctor, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantado otra vez de estar con ustedes. Doctor Mejía, antes de hablar del balance del mes de abril, ¿qué es la confianza del consumidor? ¿Qué miden ustedes con ese indicador y qué nos muestra cuando ese numerito está en negativo? Mire, Víctor, la confianza del consumidor es una especie de termómetro de cómo están las expectativas de los hogares y cómo están sintiendo ellos las condiciones económicas tanto de su hogar como de la economía. Y es un termómetro fundamental porque lo que determina la confianza de los hogares es esa disposición a comprar, no solamente bienes durables, sino también alimentación, vestidos y demás. Y no hay que olvidar, Víctor, además que el consumo privado representa más del 60% del Producto Interno Bruto en el país. Así que este termómetro, que es tan importante, que es la confianza, es absolutamente esencial para entender cuáles son las dinámicas de gasto por parte de los hogares. Y bueno, entendiendo eso, ¿cuál fue el balance del mes de abril y por qué a ustedes en FEDESarrollo este resultado les genera tanta preocupación? Pues mire, Víctor, lo primero es que hay que entender primero que lo que mostramos es el balance entre las opiniones positivas y las opiniones negativas. Cuando el balance es negativo, quiere decir que hay más pesimismo que optimismo por parte de los hogares. La confianza del consumidor lleva en terreno negativo prácticamente desde que arranca la pandemia en el mes de abril del año pasado. Sin embargo, venía con una recuperación lenta, pero continúa en los últimos meses, especialmente del año anterior y, por supuesto, en los primeros meses de este año. Sin embargo, en abril tuvimos una muy mala noticia, Víctor, que fue un desplome de casi 23 puntos porcentuales en la confianza del consumidor, que cerró en un balance negativo de menos 34.2%. No teníamos un balance tan negativo desde el mes de abril, justamente desde cuando arranca la pandemia. Y esto, por supuesto, es una mala noticia porque indicará que cuando conozcamos las noticias en materia económica y en materia de empleo para el mes de abril, seguramente, por supuesto, los resultados van a ser bastante negativos. Pero, doctor Mejía, este, si le entiendo bien, es un indicador que mide la percepción de la gente. ¿Qué estuvo rondando en la cabeza de los colombianos durante el mes de abril como para que aumentara de esa forma el pesimismo, casi que comparable con ese pesimismo que vimos cuando llega la pandemia a nuestro país? Pues mire, Víctor, yo le diría que hay una combinación de tres factores. Lo primero, naturalmente,
la reforma tributaria que se radica a mediados del mes, pero que se venía discutiendo ya en los primeros días del mes de abril, y todo lo que pasó con la reforma, el trámite, los debates, la coyuntura que, por supuesto, cuando se radica una reforma de esta magnitud y tan ambiciosa como la que ha radicado el gobierno, eso naturalmente empieza a generar algo de temor por parte de los consumidores. El segundo elemento, naturalmente, tiene que ver con las restricciones a la movilidad y a la actividad productiva que se vieron en el mes de abril, producto de este tercer pico de contagio que todavía estamos viendo. No hay que olvidar que ciudades como Bogotá, incluso Medellín, tuvieron muy fuertes restricciones, toques de queda incluso en los fines de semana para el caso de Bogotá, que por supuesto deterioraron la confianza de los hogares. Y el tercer elemento, Víctor, tiene que ver con el impacto de los primeros días de las movilizaciones que arrancaron pues a finales del mes de abril. Ahí todavía no estamos viendo el efecto pleno, pero seguramente eso también sumó. Así que esos tres factores, la reforma tributaria, las restricciones producto del tercer pico de contagio y también lo que tiene que ver ahora con las movilizaciones, seguramente impactaron de manera negativa la confianza de los hogares. Pero entonces, para mayo, ¿podríamos esperar una cifra más negativa después de lo que hemos visto con el paro, el vandalismo, los bloqueos, falta de alimentos, en fin? Pues mire, Víctor, es difícil saberlo porque hay elementos que podrían, por supuesto, deteriorarlo, como por ejemplo que el mes de mayo realmente es donde ha habido tal vez la mayor cantidad o incidencia de movilizaciones, de problemas de abastecimiento en los alimentos, así que ese es un factor que seguramente jugará en contra. Sin embargo, por ejemplo, Víctor, el factor reforma tributaria ya no va a estar jugando, al menos pues no, seguramente vamos a ver una discusión en los próximos días de una reforma tributaria, a pesar de que el gobierno está tratando, por supuesto, de armar una nueva propuesta. Y seguramente, Víctor, también vamos a ver una especie de relajamiento de las medidas de restricciones, como pasó incluso en la ciudad de Bogotá. Usted sabe que este fin de semana que acaba de pasar ya se levantaron las restricciones y también se vienen paulatinamente levantando esas restricciones en otras ciudades del país. Es difícil entonces, Víctor, saber cómo van a jugar cada uno de estos elementos. Yo le diría que no vamos a asegurar que la confianza va a estar peor, pero sí, con mucha seguridad, vamos a ver cifras muy malas otra vez de confianza del consumidor en el mes de mayo. Doctor Mejía, entonces lo que usted nos está diciendo es que con cifras negativas en abril, seguramente en mayo, la gente, así sean personas que tengan plata en el bolsillo, se van a frenar, están frenando su gasto, no van a querer invertir en vivienda, comprando un vehículo, una moto, no sé, en sus gastos del día a día. Así es, Víctor, porque cuando preguntamos a los hogares cuáles son esos niveles de confianza relacionados con sus expectativas y también con las condiciones económicas, naturalmente también hacemos esa pregunta que usted me está haciendo, y es cuál es esa disposición a comprar bienes, en particular disposición a comprar vivienda, bienes durables como electrodomésticos y también los vehículos. Y en las tres categorías vimos una caída también muy importante de esa disposición a comprar, que es lo primero que cae cuando se deteriora la confianza del consumidor. No es tanto los bienes no durables, que tiene que ver, por ejemplo, con los alimentos, el vestuario, el transporte, sino con los bienes durables como la vivienda, los bienes electrodomésticos y, de nuevo, también lo que tiene que ver con los vehículos. Así que seguramente para ese tipo de bienes vamos a ver cifras muy negativas en los meses de abril y mayo. Doctor Mejía, una última pregunta. Con estos datos de confianza del consumidor que usted, como nos explicó, anticipan el movimiento de la economía, ¿será que en estos meses la reactivación económica no será tan fuerte como se esperaba desde el Banco de la República, desde algunos sectores que hacen proyecciones económicas? Pues mire, Víctor, nosotros todavía continuamos con nuestro pronóstico. Yo creo que hay cierto optimismo que todavía con las cifras que estamos viendo recientemente me parece algo infundado. No veo cifras de crecimiento por encima del 5.5-6%. Nuestra cifra de crecimiento para este año está en 4.8%. Yo creo que es una cifra lograble porque no hay que olvidar que cuando se mira el crecimiento en Colombia y en muchos países de la región, estamos comparando la producción que ocurre en un trimestre o en un mes particular contra el mes del año inmediatamente anterior. Y el segundo trimestre del año anterior fue desastroso. No hay que olvidar que tuvimos una contracción de la actividad productiva del 15%. Así que cualquier normalidad, entre comillas,
de la actividad productiva en este segundo trimestre del año, pues implicaría un crecimiento cercano al 6-7%. No para ver de nuevo cifras del 5.5-6, difícil, si no se acelera, por supuesto, por ejemplo, la vacunación, si no se resuelven los problemas de las restricciones a la movilidad, pero seguramente en la línea del 4-8, que es nuestro pronóstico inicial desde principios del año. El efecto base, como dicen algunos analistas. Doctor Mejía, muchas gracias por estos minutos, como siempre, para Signo Pesos. Feliz noche. Igualmente, Víctor, una feliz noche, un saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Pues muy mala esta cifra de la confianza del consumidor. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo está la informalidad laboral en las principales ciudades del país. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Preocupa mucho, 49%, y corresponde al nivel de informalidad laboral que ha venido creciendo en medio de la pandemia, registrada en las 23 principales ciudades de Colombia. Esto en el trimestre móvil de enero a marzo de 2021, primer trimestre de este año. Según las cuentas reveladas hoy por el DANE, eso significa que en esas 23 ciudades, las más importantes del país, había en ese periodo un promedio de 5,3 millones de personas viviendo del rebusque y de empleos que no cuentan con todas las garantías y los requisitos de ley, con todas las protecciones. Y entre el tintero teníamos a ver cómo les está yendo a los caficultores del país, que de un lado están en una buena racha por los históricos precios del producto, pero de otra parte se enfrentan a los bloqueos en las carreteras del país. El reporte nos lo envía directamente el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, el doctor Roberto Vélez. Veamos. Lo primero es que el cafetero entonces no tiene ingresos con qué consumir. Lo segundo es que el cafetero no se puede aprovechar de los mejores precios históricos del café. Lo tercero es una afectación a la industria en el exterior que utiliza el café colombiano, porque ese industrial, ese tostador en Estados Unidos, en Europa, en Asia, está contando con que le va a llegar en un buque en determinado momento el café. Si ese café no se puede embarcar o no se embarcó, pues tiene allí una afectación de todo su esquema de producción. Y yo lo he venido diciendo, la prima de la cual gozamos los colombianos de nuestro café sobre la bolsa de Nueva York tiene varios componentes. Lógicamente el principal es la calidad, pero hay uno muy importante que es el cumplimiento. Cuando usted empieza a incumplir los embarques, la industria, el industrial está menos dispuesto a pagar por su café. Le pasa a muchos países africanos que tienen cafés excelentes, pero por sus problemas políticos, por sus problemas logísticos, no los pueden embarcar a tiempo, el tostador está menos deseoso de pagar primas por esos cafés. Ya se han incumplido contratos en el exterior, ya los buques se han ido sin el café, o muchos buques ni siquiera han calado en Colombia para llevar, toda vez que no hay carga que llevar. Entonces aquí la afectación es una afectación directa a la caficultura colombiana, al café colombiano al exterior y al sector de 540 mil familias en 604 municipios del país. Pero además de los cafeteros, los bloqueos en las principales vías del país siguen afectando gravemente a muchos sectores de la economía. Además del desabastecimiento y las alzas en los precios, las pérdidas para el comercio y la industria son millonarias. Estos son algunos ejemplos de la afectación de la economía que dejan los 14 días de paros y bloqueos en el país. Al momento hay represadas cerca de 5.500 toneladas de frutas y verduras. Tenemos fruta para cosechar, aún se encuentra en el árbol y pues si no la cosechamos pronto se nos va a echar, se nos va a pasar de tiempo y vamos a perder mucho dinero, mucha inversión. También más de 1.400 toneladas de aguacate Hass están estancadas en 65 contenedores, lo que representa pérdidas de más de 15 mil millones de pesos. Debemos cosechar alrededor de 104 mil toneladas de esta fruta que corresponde a 8.600 hectáreas de aguacate Hass en manos de miles de pequeños productores que están a punto de la quiebra. Muchos de los productores en Colombia no han podido cosechar debido a que esa fruta no ha sido posible trasladarla de los huertos a las plantas empacadoras. Lo mismo pasa con la panela. 2.000 toneladas de panela que no han podido ser movilizadas con corte al pasado 7 de mayo y la cifra sigue creciendo. Y ni qué decir de los bananos. Uno de los principales productos de exportación del país se está dañando. 15.000 toneladas del producto hoy están en el suelo y 15.000 hectáreas afectadas.
El sector de la leche es otro que no aguanta más. La industria recibía diariamente más de 500.000 litros, pero hoy solo reciben cerca de 8.000 litros de leche. Muchas otras empresas están cerrando sus puertas porque ya no tienen acceso, no pueden recoger la leche, no tienen materias primas. Asimismo, más sectores se siguen afectando, a lo que también se suma la retención de las importaciones en los puertos de Colombia. Todo el tema de graneles líquidos, graneles sólidos, los cereales para la fabricación de alimentos para animales, todo lo que viene del Asia entra por Buenaventura. Eso está muy afectado porque son materias primas. Y por si fuera poco, la demanda se cae. Ya no hay confianza en los hogares colombianos. Cierra en un balance de menos 34.2%, una cifra que no se veía desde el peor mes de la pandemia, que fue en el mes de abril del año anterior. Un deterioro no solamente de las condiciones económicas, sino también de las expectativas de los consumidores. Lo peor para estos y otros sectores es que mientras no se levanten los bloqueos, las pérdidas seguirán aumentando. Saludo a esta hora a nuestro experto en negocios e información empresarial. Juan Fernández, bienvenido. ¿De qué tema nos quiere hablar esta noche? Adelante. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar del negocio de las cirugías plásticas y procedimientos estéticos en estos tiempos de pandemia. Es evidente la baja en los procedimientos, pero hay intervenciones que se han reafirmado. Ahí está el Botox, por ejemplo, que sigue a la delantera al ser de fácil aplicación, alta demanda y no quirúrgico. Pero las cifras de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos señalan que el mayor aumento se ha dado en los implantes de nalgas, con más del 22%. Y mire, una de las razones que dan a los cirujanos en Estados Unidos que les preguntan a sus pacientes por qué lo hacen, primero, en estos tiempos de pandemia. Uno, el Instagram y esa necesidad de verse mejor ante los demás. Y dos, lo que han llamado la extensión de la secretaria cuando se refiere a un aplanamiento general de las nalgas por estar sentados en las casas trabajando quizás más de la cuenta. Pero ya esa cirugía de nalgas, de levantarlas, venía creciendo a niveles superiores al 38%. Increíble, Juan. Y en todo este panorama y desde el punto de vista de los negocios, ¿cómo está Colombia? Pues mire, para la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, Colombia está en el tercer lugar entre los países de América Latina después de Brasil y México, a los que más personas viajan a realizarse procedimientos estéticos. Antes de la pandemia, es decir, en 2019, en Colombia se realizaron unos 409.000 procedimientos, de los cuales 273.000 fueron quirúrgicos y 135.000 tratamientos estéticos que no requieren intervención profunda, pero la caída del año pasado pues, fue notable por los cierres y ya había habido una disminución porque en 2018 con la reforma tributaria de ese momento esas cirugías fueron grabadas con el 19% y cayeron más de 100.000 en número. Al año, para darle este dato, en Colombia se hacían más de 70.000 liposucciones al año. Igual que el turismo médico, que movía más de 700.000 millones de pesos en condiciones normales y el año pasado cayó a por lo menos la mitad, pero después pues vendrá un alza y se calcula que el mercado se acercará a 1 billón de pesos en 2024. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre este negocio y las cirugías plásticas, procedimientos estéticos y lo que ha venido sucediendo con ellos durante la pandemia. La vanidad no se detiene en pandemia. Juan, muchas gracias, lo esperamos mañana. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, 4 jornadas consecutivas cayendo. 3.703 pesos con 20 centavos. Hoy bajó el dólar 11 pesos con 74 centavos. Petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 0,63%, se ubicó en $68.68 por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.372.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una jornada negativa, cayó 1,49%. La acción que más se destacó, Celsia, con una ganancia de 1,79%, y la acción que más cayó fue la preferencial de Corfi Colombiana, que tuvo un retroceso de 5,56%. Pero antes de despedirnos, los dejo con este dato. En un día normal, el mayor volumen de operaciones bancarias son realizadas por los colombianos a través de los siguientes canales. Preste atención, en su orden:
En primer lugar, la banca móvil. En segundo lugar, corresponsales bancarios. Luego, cajeros automáticos, datáfonos, internet. Y más abajo están las oficinas físicas. Después están las líneas de audio respuesta. El informe es de la propia Superintendencia Financiera de Colombia. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.